qué pool te vas del otro día y bueno, cuáles son tus objetivos aquí en Newell's. No, primero muy contento de estar acá, un club grande del país, así que feliz de que me hayan llamado y bueno, ahora meterle con todo para estar a la disposición del técnico y hacer lo que pueda por el club. ¿Qué pudiste ver del partido del otro día? No, partido complicado, Arsenal era un equipo que se mete atrás, que por ahí no te deja jugar tanto y te trata de salir de contra. Pero lo vi bien, hacía mucho calor también, entonces por ahí el ritmo del partido en sí fue bajo, pero se pudo pasar y eso es importante, ganar la primera fecha. Fernando, ¿pudiste hablar con Bruno Bianchi? ¿Coincidiste en Atlético Tucumán? ¿Qué te contó del club y de este momento? Sí, sí, la verdad que antes de venir lo primero que hice fue llamarlo a él. Y obviamente me habló muy bien del cuerpo técnico, del grupo, que estaba muy bien, entonces eso me incentivó un poco también para aceptar rápido y venirme de uno. Dio muy buenas referencias tuyas, ¿te va a cobrar algo? Digo, y somos muy buenos amigos, entonces es medio subjetivo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y de la habilitación, sabés que se necesita autorización de un juez, ¿qué pudiste hablar con...? Me dijeron, justo recién estaba hablando con uno, que entre hoy y mañana se sabía a ver qué disposición había del juez, así que había que esperar eso. Bueno, estás para jugar, digo, Sí, yo hice la pretemporada completa con Boca, por ahí me faltó la semana donde ellos hicieron la parte del fútbol, pero a disposición estoy, obviamente. ¿Te ves jugando frente a Estudiantes? ¿Crees que llegás? Ojalá que sí, eso obviamente que después lo decide el técnico, pero yo físicamente estoy bien, así que a disposición de él. ¿Cómo está? ¿Hablaron con el técnico respecto al próximo partido? ¿Cómo va a estar plantado el equipo? No, todavía no, por ahí ahora está medio mezclado, se está laburando más por ahí. Tema de salida, por un poco más el juego en sí del grupo, más que el partido en sí. ¿Con qué plantel y grupo humano te encontraste cuando llegaste aquí? Como te decía recién, la verdad que muy bien. Me sorprendí, muy humilde todos. Me recibieron de la mejor manera de arranque, así que contento. Y nada, a disposición de ellos también para lo que sea. ¿Cómo es irse de Boca? Uno de los equipos más grandes del país, más allá de que ya te había sido Tucumán. Sí, obviamente, por ahí el rescindir después de 10 años en el club... Es que fuiste tan chico como que pega, pero es algo bueno para mi carrera también. Me salió esto de acá, así que nada, contento. La verdad que fue un paso importante para mí. ¿Y el objetivo, Fernando? Porque digo, había jugado Copa Libertadores también con Atlético Tucumán. Como decís, vení de Boca. Digo, ¿cómo te replanteás estar en Newell's? No, como dije de arranque, es un equipo grande. Por ahí ahora en la tabla no se ve reflejado, pero es un equipo grande del país que siempre está ahí. Ahora... Hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible en este semestre que queda y afrontar la Copa Sudamericana con todo para pasar a la siguiente ronda. Por la posición, siempre como lateral izquierdo, había jugado Valenzuela el semestre pasado, Ferroni empezó jugando, la competencia es con juveniles, parece. Sí, obviamente, pero Ferroni juega muy bien también, lo vi el otro día y está muy bien, así que obviamente va a ser una competencia mano a mano y el técnico puede seguir a ver quién es el mejor, o quién es el que mejor está. De la tribuna, ¿qué cosas te gustaron en el partido con Arsenal y qué otras no? De lo que pudiste ver. El equipo estuvo ordenado en todo momento, no lo agarraron en ningún momento por ahí de contra, complicado. Trataron de presionar, porque como te digo, también hacía mucho calor, mucha humedad, que eso por ahí te saca un poco el ritmo del juego, pero creo que a medida que vayan pasando los partidos, porque también está duro en la pretemporada, el primer partido siempre por ahí... Es un poco más lento que el resto, el equipo va a ir ensamblándose mejor y agarrando más dinámica. Fernando, el hincha que por ahí no te tiene visto, en cuanto a tus características, ¿con qué tipo de jugador se va a encontrar? Soy un jugador por ahí más físico, me gusta primero, como todo defensor, primero marcar, tener asegurada mi zona y obviamente también me gusta pasar mucho el ataque y tratar de ayudar por ahí a los de arriba con lo que pueda. Bueno, torneo, Copa Argentina y Copa Sudamericana. Newell vuelve al frente internacional allá por el mes de abril. Hay que jugar con Atlético Paranaense. Me da la sensación de que es también una motivación, en este caso, una competencia que genera un plus de interés y atractivo a la hora de afrontar. Sí, obviamente. Siempre una Copa Internacional al jugador le da un incentivo mayor. Obviamente que el torneo siempre es lindo jugar, competir y pelearlo, pero la Copa por ahí y viajar, jugar con otro equipo de otro país, te lleva un poquito más.